El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de homenaje a la labor docente que en esta ocasión ha rendido homenaje a 7 profesores, 3 del CEIP Giner de los Ríos y 4 del CEPER Dionisio Montero. Un acto que ha contado con la presencia del delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, y en el que se ha reconocido la labor que estos docentes, que superan los 25 años como profesores y que en algunos casos han finalizado su trayectoria profesional. El ayuntamiento ha homenajeado a Eusebio López Varela, Luis Hurtado Andamoyo y Dolores Moreno Martín, del CEIP Giner de los Ríos, así como a María Macías Forero, María de los Ángeles Ramírez Gómez, María Sánchez Romero y Yolanda Alcedo Aragón, del Centro de Adultos Dionisio Montero. Hoy se ha hecho un nuevo homenaje a la labor educativa, pero no es otra cosa que la cultura del esfuerzo y lo que supone aprender, disfrutar y hacerse más rico, según ha expresado el alcalde, quien ha recordado las dificultades para formarse hace décadas en el municipio. El regidor chiclanero ha incidido en que el centro de adultos vino a reparar esas injusticias sociales que existían en ese momento y vino a devolver a mucha gente lo que no pudo tener. José María Román ha resaltado el papel educativo en materia de igualdad para que nadie se quede atrás y se puedan conseguir los objetivos de la Agenda 2030. Por su parte, José Alberto Cruz ha agradecido a las personas que han sido reconocidas por la labor que han desempeñado en pro de la educación de grandes y pequeños en la ciudad. Una labor pionera en ese afán por hacer que todas las personas reciban la educación que se merecen sin importar la edad que tengan. Muchas mujeres que por causas familiares, por cultura antigua, por también la propia realidad de la Chiclana de entonces, de mucha pobreza, muy bien disimulada, pero de enorme pobreza, porque ahora que vivimos en otro tiempo, en otra etapa, ya desde hace afortunadamente más de 30 años, pues, y me refiero a desarrollo económico, pues lo tenemos olvidado, pero está ahí. Y las que tienen una edad se acuerdan muchísimo mejor que yo también, mayores que yo, quiero decir. Nosotros somos todos más o menos casi de la quinta, yo un poquito menos que alguna, ¿no? Pero sí he vivido todo eso con la dureza y la intensidad que se vivía entonces eso en Chiclana. Entonces, el centro de adultos vino a reparar un poquito de justicia. Vino a devolver a mucha gente que se tuvieron que quitar del colegio, porque ¿para qué? ¿Para qué va a estudiar la niña? Y él tenía que irse a trabajar al campo. Y esa era la cruda realidad de donde nosotros venimos. Lo que pasa que, afortunadamente, la mente está bien preparada para olvidar las cosas feas y acordarse de lo bonito, porque necesitamos todos los días levantarnos con optimismo y respirar. Y eso, pues, lo he aprendido también a hacer Chiclana bien. Pero yo insisto en la importancia de lo que para tantas, especialmente mujeres, supuso el centro de adultos a la hora de reparar una injusticia que se estaba cometiendo con tantísimas mujeres que se le había negado la posibilidad de disfrutar de elementos tan importantes de la vida como era leer y escribir, lo que era aprender, lo que era disfrutar o estar en convivencia. Y claro que ir al colegio era un momento de libertad o de desarrollarse, ¿no? y de abrirse al mundo y de saber que tenía derecho a hablar, a opinar, a aprender y en definitiva a ser una persona, porque se les negó desde muy pequeña la posibilidad de eso. Dice, hace 37 años nace el Centro de Educación para Personas Adultas de Chiclana por un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, dentro del programa que lanzó la Junta en los pueblos de la comunidad. Su finalidad era paliar el analfabetismo en el que se encontraba una mayoría de sus habitantes adultos en la dictadura, que recientemente se había quedado atrás. Así, en enero del 84, se iniciaban las clases de alfabetización en nuestra localidad. Comenzó con la contratación de 3 maestras que, con la tutela del ayuntamiento, abrieron aulas en 3 zonas: Solajita, La Banda y El Lugar. En un principio, 120 mujeres y hombres acudieron para aprender a leer y escribir, pero principalmente para poner su nombre, pues muchos firmaban con el dedo. Las clases eran por la tarde, pues se impartían en colegios donde el alumnado salía a las 5. En aquella época sabéis que las clases en primaria eran mañana y tarde.
Paralelamente, había clases para la obtención del graduado escolar en el Colegio Isabel la Católica, también en horario de tarde-noche, con 3 docentes. Al poco tiempo, la Junta de Andalucía unió en un solo claustro al profesorado de las dos modalidades educativas y más tarde se dotó del actual edificio propio en la zona de Las Albinas, calle Caraza. A la vista, vamos, a los 5 años justo de estar trabajando, nos vinimos aquí a Las Albinas por una huelga que hicieron los alumnos, el alumnado, vamos, que ya lo dirá Ana seguro. Paralelamente, a la vista de la cantidad de personas que se matriculaban cada curso, el claustro se fue ampliando. Actualmente imparten clases 11 docentes distribuidos en el centro matriz, Las Albinas, y un aula en la banda, calle, bueno, en el centro del Olivo. Son más de 1.000 las personas que cada año se matriculan, habiéndose llegado en alguna ocasión a los 1.400 alumnas y alumnos. Durante su andadura, el centro se ha afianzado en nuestra localidad como una de las instituciones tradicionales. En ese camino, son muchas las personas que han aprendido a poner su nombre, a leer y escribir. Otras han leído su primer libro y han sentido el gusto por la lectura. Una media de 50 personas al año ha visto su sueño realizado teniendo el título de graduado escolar y el título de secundaria. Y son muchas las que son muchos los que este centro ha puesto en las puertas de la universidad a los 50 o 60 años. Además, durante 10 cursos se impartieron clases de teórica para la obtención del carnet de conducir. Tan necesario en nuestra localidad por su dispersión urbanística, dándole libertad de movimiento a hombres y sobre todo a mujeres que ya dejarían de depender de que la familia le llevaran o le trajeran.